Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Venid, venid, adoremos al Señor. Aclamemos al Dios admirable en sus santos. Venid, adoremos al Señor. Aclamemos al Dios admirable en sus santos. Aclama al Señor, tierra entera. Servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia por aclamaciones. Venid, adoremos al Señor. Aclamemos a Dios admirable en sus santas. Sabed que el Señor es Dios. Él os hizo y somos suyos. Su pueblo y ovejas de su rebaño. Venid, adoremos al Señor, aclamemos a Dios, admirable y santa. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Venid, adoremos al Señor, aclamemos a Dios admirable en sus santas. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Venid, adoremos al Señor, aclamemos a Dios admirable en sus santas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, aclamemos a Dios admirable en sus santas. Finísimo fue el hilo con que ella fue tejiendo a lo largo de su vida esa historia de amor que la hace bella a los ojos de Dios y bendecida. Supo tensar continuo los amores del cielo y de la tierra, y santamente hizo a su parte de sus labores oración desgranada lentamente. Flor virgen florecida en amor santo, hielo el hogar de paz y joven vida, su dulce fortaleza fue su encanto, la fuerza de su amor, la fe vivida. La escuela de fe fue su regazo, todos fueron dichosos a su vera. Su muerte en el Señor fue un tierno abrazo, su vida será eterna primavera. El primer día de la semana, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro y no María Magdalena al sepulcro. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugó, mi alma está sedienta de ti. Contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza.
se obrará mi Señor. María al sepulcro y vio a los ángeles vestidos de blanco. Aleluya. Cantad al Señor un cántico nuevo, eso es su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su rey. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras. Porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los
jubilosos en fila. Con vítores a Dios en la boca y espadas de dos filos en las manos. Para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones. Sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Os exhorto, por la misericordia de Dios, a presentarse vuestros cuerpos como hostia viva, santa, agradable a Dios. Este es vuestro culto razonable, y no os ajustéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de la mente, para que sepáis discernir lo que es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que agrada, lo perfecto. María, no llores más. El Señor ha resucitado de entre los muertos. María, no llores más. El Señor ha resucitado de entre los muertos. Ve a mis hermanos y diles: el Señor ha resucitado entre los muertos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. María, no llores más. El Señor ha resucitado entre los muertos. Después de su resurrección, sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que libres del temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos
con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Mira al niño que llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte. Unidos, hermanos, a las mujeres santas, aclamemos a Jesús nuestro Salvador y supliquémosle diciendo: Ven, Señor Jesús. Señor Jesús, que perdonaste a la mujer pecadora sus pecados muchos porque tenía mucho amor, perdónanos también a nosotros porque hemos pecado mucho. Ven, Señor Jesús. Señor Jesús, que fuiste asistido en tu misión evangélica por mujeres piadosas, haz que también nosotros seamos fieles en nuestra misión apostólica. Ven, Señor Jesús. Señor Jesús, a quien María escuchaba y Marta servía, concédenos servirte siempre con fe y amor. Ven, Señor Jesús. Señor Jesús, que llamaste hermano, hermana y madre a todos los que cumplen tu voluntad, haz que todos nosotros la cumplamos siempre de palabra y de obra. Ven, Señor Jesús. Fieles a la recomendación del Salvador, digamos al Padre común: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. El Señor esté con ustedes. Oremos. Dios nuestro, que quisiste que Santa María Magdalena fuese la primera en recibir de tu Hijo unigénito la misión de anunciar el gozo pascual, concédenos por su intercesión que, siguiendo su ejemplo, debemos a conocer a Cristo resucitado y merezcamos contemplar luego reinando en tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos guarde y nos bendiga y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Salve, oh reina. Cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Damos gracias infinitamente al Señor porque nos concede este privilegio de celebrar los divinos misterios aquí, en este lugar santo del santuario de Nuestra Madre María de Guadalupe, donde el Señor, a través de ella, hace constantemente milagros, es decir, dona gracias especialmente significativas y respuestas a todas nuestras necesidades. Celebramos esta Santa Misa aplicándola de manera especial por el Padre José Socorro Quintana, sacerdote de esta diócesis de México, que ayer el Señor llamó a su presencia. Ofrecemos también por todas aquellas intenciones particulares, especialmente del Cabildo y de los sacerdotes que trabajamos en esta casa de Nuestra Madre María de Guadalupe, pidiendo y recordando a cuantos nos ruegan que lo recordemos ante el Señor a través de la intercesión de Santa María Virgen, aplicándola también por todos nuestros bienhechores vivos y difuntos. Y en este día en que celebramos la fiesta de Santa María Magdalena, pedimos al Señor que especialmente nos conceda la gracia de la conversión de nuestras vidas a Cristo el Señor, para que seamos testigos de su resurrección. Y nos preparamos a la celebración de los santos misterios, reconociéndonos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios en el cielo.
Oremos. Dios nuestro, que quisiste que Santa María Magdalena fuera la primera en recibir de tu unigénito el encargo de anunciar el gozo pascual, concédenos por su intercesión que, siguiendo su ejemplo, anunciemos a Cristo resucitado y merezcamos contemplarlo reinando en el cielo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios y vive y reina por los siglos de los siglos. Del libro del Cantar de los Cantares. Esto dice la esposa: en mi lecho, por las noches, a mi amado yo buscaba. Lo busqué, pero fue en vano. Me levanté, por las plazas y barrios de la ciudad, buscaré al amor de mi alma. Lo busqué, pero fue en vano. Y me encontraron los guardias de la ciudad y les dije: ¿qué no vieron a aquel que ama mi alma? Y apenas se fueron, encontré al amor de mi alma. Palabra de Dios. Señor, mi alma tiene sed de ti. Dios, a ti te busco, de ti sedienta está mi alma. Señor, todo mi ser te añora, como el suelo reseco añora el agua. Tu gloria y tu poder, anhelo contemplarte en el santuario, pues mejor es tu amor que la existencia. Siempre, Señor, te alabarán mis labios. Podré así bendecirte mientras viva y levantar en oración mis manos. De lo mejor se saciará mi alma, te alabaré con júbilo en los labios. Fuiste mi auxilio y a tus sombras canté lleno de gozo. A ti se adhiere mi alma y tu diestra me da seguro apoyo. Visto de camino, María, en la mañana, a mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Aleluya, aleluya,
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr. Llegó a la casa donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto». María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y el otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron: «¿Por qué llora? ¿Por qué estás llorando, mujer?». Ella les contestó: «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto». Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces se le dijo: «Mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas?». Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió: «Señor, si tú te lo llevaste, dime de dónde lo has puesto». Jesús le dijo: «María». Ella se volvió y exclamó: «Rabuní», que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo: «Déjame ya, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: subo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a su Dios». María Magdalena se fue a ver a los discípulos para decirles que había visto al Señor y para darles su mensaje. Palabra del Señor. La historia de la salvación es una historia de gracia. ¿Qué quiere decir que es una historia de gracia? Que es Dios el que interviene constantemente en ella, en las modalidades que Él quiere, escogiendo para llevar adelante esta historia a quien Él quiere, y no es fruto de un proyecto humano, de un proyecto ético o moral, llevado a cabo por las buenas intenciones de las personas. Un proyecto donde el protagonista es el hombre y el ejecutor también es el hombre. Todo esto es contrario a lo que ha sucedido a lo largo de la historia de la salvación y continúa sucediendo también en el día de hoy.
Lo vemos en el Antiguo Testamento, cómo Dios escoge a quien quiere, cuando quiere, en las modalidades que quiere, para llevar adelante ese proyecto salvífico suyo de Dios, que es un proyecto de salvación y de gracia. Y se continúa la misma historia en el Nuevo Testamento, en la elección que Jesús hace de los apóstoles. No fueron los apóstoles a elegir al Señor. Fue el Señor quien eligió a quien quiso, en el momento que quiso y según sus planes. No eligió en absoluto a personas significativamente relevantes por su inteligencia, sus cualidades humanas, sus virtudes morales, sus cualidades. Los eligió, y sabemos muy bien la historia de las elecciones de los apóstoles, porque Él lo quiso. Este es el misterio de la gracia. Y en ese encuentro con la gracia, a pesar de las deficiencias y de los pecados de cada uno, el Señor fue transformando a esas personas convertidas en apóstoles, en enviados suyos, en anunciadores de esa gracia salvífica divina. Pues en esta historia nos encontramos con María Magdalena, María de Magdala, una mujer pecadora. Pecadora en el sentido más ordinario de la palabra, del término. Pecadora reconocida también por la gente que la conocía, porque era una mujer, llamémoslo así, pública. Porque, como dice el Evangelio, era una mujer donde el demonio había tomado posesión de ella, 7 demonios. El número 7 ya sabemos que en la Biblia significa una plenitud, entonces una abundancia. Una mujer mala. Pero ¿qué pasó con esta mujer que a un cierto momento de su vida entra con Jesús? Y esa vida de pecado es transformada en una vida de gracia. Tenemos en el encuentro de Jesús con María de Magdala, con María Magdalena, un ejemplo máximo, total, del misterio de la gracia divina, que transforma a esta mujer en una enamorada de Dios, en una enamorada de Jesús, que cambia totalmente su vida. Que desde aquel momento del encuentro, la vida de María Magdalena se va a convertir en una expresión total de la gracia de Dios que se manifiesta en ella, que la cambia, que la transforma. Y también en esta transformación de María Magdalena, siguiendo de cerca ya toda su vida a Jesús, la encontramos al pie de la cruz, con María, la madre de Jesús, con otras mujeres piadosas que seguían a Jesús, que el Evangelio nos nombra, y con Juan, el discípulo predilecto del Señor. Pero he aquí algo que humanamente la encontramos llorando ante el sepulcro donde había sido depositado el cuerpo muerto de Jesús. Ella no sabía, ni lo podía saber,
que aquel cuerpo muerto había resucitado. Y en este misterio de gracia, inexplicable de un punto de vista humano, Jesús resucitado se manifiesta a ella, es la primera a la que él se hace ver resucitado con esta historia que no voy a repetir porque la hemos escuchado hace unos momentos en la lectura del Evangelio. Y fíjense, María Magdalena, cuando en el sepulcro se le aparece Jesús, no lo reconoce. Jesús la llama mujer. No reconoce la voz de Jesús. Lo tiene delante y no lo reconoce, y no lo podía reconocer porque era Jesús resucitado, que solamente la gracia divina nos puede ayudar a reconocerlo. Solamente cuando le llama por su nombre, María, entonces se le abren los ojos. La gracia de Dios le abre de par en par la inteligencia y se da cuenta que aquella persona que tiene delante es Jesús de Nazaret, el maestro, Rabuní, ella le llama. Resucitado, que ha vencido a la muerte. Aquí vemos claramente el misterio de la gracia. Me viene a la mente inmediatamente otra escena semejante. Cuando en el camino de Damasco, Pablo, Saulo de Tarso, el perseguidor de los cristianos, lo más lejos y absolutamente de poder reconocer al Señor, el Señor viene a su encuentro y le llama por su nombre. Saulo, Saulo, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y en ese momento, claro que Saulo, a través del misterio de la gracia, reconoce a Jesús resucitado también en su vida y determinará toda su existencia. Pues lo mismo había acontecido anteriormente en el caso de María de Magdala, de María Magdalena, y sucederá con el resto de los apóstoles. Quiero subrayar, me parece sumamente importante, cómo el Señor, cuando elige a las personas, las elige porque Él quiere y en la manera que Él quiere. Y es el misterio de la gracia, humanamente inexplicable. El cristianismo no es una teoría moral. Y fíjense, el cristianismo no es ni siquiera una religión en el sentido que se da a este término. Y no lo digo yo, que soy nadie. Nos lo dice el magisterio de los papas, sobre todo los últimos. En ello he insistido en numerosas ocasiones. Pablo VI, San Pablo VI, San Juan Pablo II, el Papa emérito Ratzinger y el actual pontífice Francisco. El cristianismo es un acontecimiento de gracia, algo que sucede, que nos toca y que viene improvisamente a nuestra existencia, a nuestra vida. Y entonces, ¿qué se nos pide a nosotros ante este acontecimiento de gracia? La apertura de nuestro corazón para acoger esa gracia que se nos ofrece. Y cuando esa gracia es acogida por nosotros, entonces sí que nos convertimos en apóstoles, en testigos del Señor resucitado que ha entrado en nuestra existencia. Esto, ni más ni menos, es lo que aconteció precisamente en este lugar, cuando la Virgen María se aparece aquí, en este lugar, aquel indígena Juan Diego.
Fue un acontecimiento de gracia. No fue algo previsto, algo programado ni por Juan Diego ni por nadie. Fue la gracia de Dios que se hace presente, que entra de lleno en la historia de las personas y las transforma. Y a las personas solamente se nos pide que nos dejemos envolver y abrazar por este misterio de gracia divina que nos convierte en embajadores, en apóstoles, en enviados del Señor para dar testimonio de lo que hemos visto, encontrado y experimentado en este acontecimiento de gracia. Pues vamos a pedir al Señor en esta Eucaristía que lo que pasó con María de Magdala, María Magdalena, continúe sucediendo en la vida de cada uno de nosotros y en la vida de innumerables personas a las que el Señor ciertamente llama para hacerlas testigos, testigas de su resurrección. Pidamos al Señor su ayuda para nosotros y para toda la familia humana y respondamos a cada petición diciendo, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por los religiosos, para que sean siempre fieles a su vocación, oremos. Escúchanos, Señor. Por los ricos, para que descubran el valor de las riquezas auténticas. Oremos. Escúchanos, Señor. Por nuestros hermanos que pasan hambre, para que encuentren quien los auxilie en sus necesidades. Oremos. Escúchanos, Señor. Por nosotros y nuestros vecinos, para que existan lazos de simpatía y amistad. Oremos. Escúchanos, Señor. Para que Dios nos conceda ser testigos de su amor ante aquellos con quienes nos relacionaremos el día de hoy. Oremos. Escúchanos, Señor. Pidamos también por el eterno descanso del Padre José Socorro Quintana. Oremos. Escúchanos, Señor. Escucha, Señor, nuestras oraciones y haz que viviendo como hijos de la luz, merezcamos ser escuchados siempre por ti, por Jesucristo nuestro Señor. Por la alegría
Oremos, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, los dones que te presentamos en la conmemoración de Santa María Magdalena, con el mismo agrado con el que tú, unigénito, aceptó su homenaje de amor, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque tu gloria resplandece en la asamblea de los santos, ya que al coronar sus méritos, coronas tus propios dones. Con su vida nos proporcionas ejemplo, ayuda, con su intercesión, y por la comunión con ellos nos haces participar de sus bienes, para que, alentados por testigos tan insignes, lleguemos victoriosos al fin de la carrera y alcancemos con ellos la corona inmortal de la gloria, por Cristo, Señor nuestro. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con la multitud de los santos, te cantamos un himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto
en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de manera especial por Jesús Socorro Quintana, sacerdote. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa María Magdalena, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Buscar la sierra, las fuentes de
Oremos. Señor, que la santa recepción de tu sacramento infunda en nosotros aquel amor perseverante con el que Santa María Magdalena estuvo siempre unida a Cristo, su Maestro, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con ustedes. Y con esta bendición queremos bendecir de manera especial a los niños que han traído ante Nuestra Señora, a los ancianos, a los enfermos y a todas aquellas personas especialmente más preocupadas y agobiadas por problemas o preocupaciones de la vida, para que el Señor conceda a todos su gracia y el don también de ser testigos del Señor en los ambientes, en las realidades cotidianas de la vida. Bendigo también todos los objetos de verdadera piedad cristiana que traigan entre sus manos. La bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre con ustedes. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios y que tengamos todos, con la ayuda de la gracia del Señor, una bonita semana que comenzamos hoy.